bebé. Ay, nuestra hija. Oigan, pues bienvenidos a otro video de mi canal. Hola, chiques. Si no me conocen, soy Jorge, él es Juanpa, somos novios. ¡Slay! We are gays. Y como vieron en el título del video, nos mudamos juntos. Me han hecho muchas preguntas de esta situación de por qué nos mudamos solos, porque, ok, para los que no nos conocen, antes vivíamos con dos roomies. Una de ellas era María, que es de nuestras mejores amigas, y la otra Inés, que es su prima. Y vivíamos los cuatro juntos, pero se acabó el contrato del año y decidimos separarnos todos. Y también que ya queríamos como algo, una vida más romántica, más de casados. No, obvio, necesitamos nuestra privacidad. Está muy chido vivir con amigos. Bebé. ¿Te va a tirar tu cámara? No. ¿La va a tirar? Bebé. Ay, es que la gatita. Esta es nuestra hija, Tormentita, nombrada por la icónica Stormy Webster. Pero bueno, si ya queríamos un poco más nuestra privacidad, no es mala onda, también ellas querían la suya. Es normal, si alguna quiere vivir con amigos, probablemente van a durar un año máximo. Sí, es complicado que todos estén de acuerdo en todo, que todo esté limpio todo el tiempo viviendo con cuatro personas. Limpio. Somos muy ordenados nosotros, aunque ahorita no parezca porque nos estamos mudando literal. Y así, güey, lleva con. Pero la idea de esta separación es que, tipo, María va a vivir muy cerca de aquí, mi prima igual, o sea, para seguir como viviendo juntos, pero que cada quien tenga su espacio. Obviamente, yo tengo mi cuarto solo. Ahorita les vamos a explicar eso, pero mira, vamos a la bebé porque le dio una enfermedad pobrecita en la piel. Pero ya está mejorando. Mejor la bebecina. Pero por eso tiene cola de rata ahorita. Y bueno, entonces, ese contexto que me habían pedido de que por qué ya no van a vivir con María, porque en primera queríamos todo nuestro espacio, en segunda ya se había acabado el año de eso, en tercera creemos que es lo mejor, cada quien tiene su espacio. O sea, hasta Juanpa y yo, que somos novios, antes compartíamos cuarto en el cuarto de Pa y ya no. Yo ya no lo aguantaba en mi cuarto. Este es el cuarto de Juan y aunque a veces queramos dormir juntos, vamos a seguir durmiendo juntos, pero a veces separados. Pues, es normal, está sano, porque güey, es sano. Yo, no te ofendas, pero dime, me cagaba dormir con Jorge siempre. Cagaba es una palabra. Me cagaba, no en el mal sentido, pero tipo a veces yo me quiero dormir más tarde, bebé. Dije, a veces yo me quedaba a dormir tarde y Jorge no. Y Jorge es una persona con un sueño muy ligero. Bueno, entonces, tipo, yo me quedaba despierto. Y güey, neta, así, los ruidos de mis teclas con el celular. Y se despertaba y me decía, Juan. Y yo me tenía que hacer menos ruido por respetar porque compartimos cuarto. No, no. Pero eso se acabó. Ya que Juanpa me tiró un poco de mierda, yo también lo voy a tirar un poco de mierda. Ay, no, no, yo ronco mucho. Y me está despertando en las noches. Eso me hacía sí, güey. Así, o sea. Entonces yo también lo despertaba. Entonces. Creemos que vamos a dormir juntos algunos días, obviamente, pero también está bien de que algunos días yo me duermo en mi cuarto, veo mi está programa. Sano. Para no hacer si todo son juntos. Novios o novias o novias y quieren durar. Y quieren mudarse juntos, que cada quien tenga su cuarto, creo que sí, es algo especial. 2022. Hasta para los papás, no solo para los novios, o sea, cualquier pareja en el mundo que iba juntos tiene que tener su cuarto, cada quien. Eso pensamos nosotros. Ahorita les vamos a hacer un tour del depa, pero no tenemos nada. No hay muebles. Lo único que hay ahorita es este colchón. No es por irse al tour. O sea, nos falta todo. Tenemos nuestras camas, por eso ya nos mudamos aquí. Porque camas, pues necesitamos para dormir. Pero no, nuestros muebles ya pedimos todo. Pero consejo, si van a mudar, pidan sus muebles de que dos meses antes. Ajá, no, un mes antes, punto que ya lo arman bien. Sí, en todos lados que fuimos a ver muebles esta semana fue porque, que. Porque, güey, llevamos. En dos meses se los entregamos. Y yo, güey, lo he visto para hoy, o sea. Llevamos, ¿qué? ¿Una semana, dos aquí? Una y media. Una y media comiendo y desayunando y cenando en el piso. Y sé que algunos de ustedes me contestaron a mi historia de que, güey, hay una barra atrás de ustedes, ¿por qué no comen en la barra de la cocina? Pero es muy incómodo comer parado. Mm-mm. O sea, después de estar cocinando te quieres sentar, no te quieres seguir parado comiendo. Es de que, güey, déjame sentarme. Les vamos a hacer un pequeño tour solo del depa porque no hay muebles, pero bueno, ya que tengamos muebles, probablemente Jorge haga otro video ahora así como de depa sí, tour sí. Oficial. Como en dos meses, no sé, pensar. Vamos a tener muebles ya como una semana, pero lo que queda perfecto con de que detallitos, que la planta, que todo ya perfecto, creo que nos vamos a tardar como un mes y medio. Y ahí les voy a hacer otro tour de depa tour amueblado. Este es un depa tour sin muebles. Sí, de que hace cuenta que lo un van a depa tour mediocre. Sí, un depa tour mediocre. Y pues nada, vamos a hacer el tour del depa. Adiós. Yo ya no voy a seguir. No, sí, es broma. Tu mamá. Hola, mami. Oigan, bienvenidos a este depa tour. Espero que esté para atrás. Déjate grabo al revés porque está contra las. Esta es la entrada por la cual entras. Y a tu lado izquierdo, por favor,
Aquí tenemos un... Ay, Juan, desnudo. Aquí tenemos un lindo baño de visites. Tenemos una toallita, el excusade, para que no nos apesten nuestros cuartos. Luego entramos por aquí, no me quieres la verdad. Es que va a estar todo contra luz. Hombre. A ver, tenemos esta pared. Mira. ¿Han visto el TikTok del niño que le hace como así? If I could change. Iba a ir la sala. Jorge es muy malo dando tours. Aquí va a ir la sala, aquí va a ir un sillón negro, un sillón blanco, una sí. Tele. Sí, el único mueble que tenemos hasta ahorita es el de Tormentita porque ella es nuestra prioridad. Como dice el dicho, uno como quiera, pero la bendición. Y ahí tenemos una linda planta que yo sembré. Aquí está este mueble que todo, tú dices de que ahí es una pared de café. Pero no, chiques. Es una despense. Es una despense. Es una despense muy inclusive. Tenemos comida, inclusive. Miren, tenemos el café de Macharmer, que es lo único que importa. Sí. Miren. La verdad apareció. Esta es la cocina, pero si quieres la Ok, esta es la cocina. Miren, rápido, solo para que se den una idea. Aquí entran, y aquí está la sala. Y cocina. Aquí es donde nosotros cocinamos. Otra vez una pieza icónica, el café de 818. El tequila de Kendall Jenner. Ella nos lo regaló, de hecho nos lo envió como un regalo de bienvenida a nuestro depa. Gracias Kenny, love you. Aquí tenemos donde cocinamos. Casi siempre cocino yo, Juan Palada. A veces Juan va a hacer desayuno, entonces. Oh. Es buena onda. Bien, como nos llegó esta vajilla, no sé en qué momento nos empezamos a emocionar porque nos lleguen vajillas. Pero el concepto de este depa. El concepto de este depa va a ser todo como muy blanco. Todo negro y blanco. Sobre todo negro, entonces tipo el sillón va a ser negro, el comedor es de piedra negro. O sea, ya lo verán todo cuando lo amueblemos. Amamos el negro. Ya. Amamos la negra. La verga negra. Según nosotros muy Kim K. Jorge no se dio cuenta que dije eso. Como muy Kim K vibes, como Balenciaga vibes, you know. Esos platos están súper Kim Kardashian, los azules de plástico. Entonces nos recuerdan muchísimo a Kim K, como la A Kim K cuando empezó. Mira, así pasa por acá. Tenemos el refri, el cual sí quiero que lo vean porque vean esto, güey. Siempre veo los refris de las señoras o señores, y seamos inclusivos. Pero miren, güey, compramos estos toppers para que todo esté ordenado y todo. Ya se empezó a perder un poquito esto. No, sí. Pero bueno, no. De que todo está muy ordenado. De hecho, estas van acá, Juan. ¿Quién nos viera, chiques? Pero sí, tenemos ya muy ordenado. Aquí es donde. Lavamos, que aún no... Que no hemos lavado nada porque no sabemos. No sabemos hacerlo aún. Que quiera azul celeste, que le cueste. Espera. Bienvenidos a mi tour. Juan. Jorge quería enseñarles dónde hace popó tormentita. Yo insistí que no enseñara esto, pero bueno. Vamos. Luego por acá tenemos esta linda planta en la cocina que nos da un toque como de naturaleza porque somos gente muy natural en este depa. Aquí vamos a poner el comedor, como ya mencioné. Es importado desde Francia, entonces no nos ha llegado. Desde Francia, la calle, aquí en Narvarte. Tenemos este balcón. Y ya ese es un balcón. Ahora, esto es lo más cool del depa, por lo cual cuando lo vimos dijimos, güey, queremos este. Lo rentamos literalmente el mismo día que lo vimos. Literal. ¿Dos pisos en un departamento? Pero que no es un depa, no una casa. Bueno, por aquí subes. Yo siempre que subo me recojo mis fans. Neta, Jorge se creó una princesa. Como la princesa que no. Es una princesa, Jorge. Aquí entras al primer cuarto. Como eres mencionado, tenemos cuartos separados. Este es el cuarto de Juan, así que él va a hacer el tour. No, estoy en calzones. Pero no te voy a lavar los calzones. Bueno, aquí entran y aquí está mi pequeño baño. ¡Qué cochino! ¡Ey! Aquí se baña Juan desnudito. Me quieren ver desnude. Y bueno, aquí sigue. Aquí tenemos una tele que no hemos puesto y tenemos cosas triques. Trinques. Aquí está mi cama. Es que también está muy trincosa. ¡Ay, mi culo! Yo lo bloqueo, no te preocupes. Nos gusta mucho que las paredes son de piedra, como de cemento. Son concreto. De concreto. También tiene este castillo antiguo de la bebé. Que lo voy a tirar porque está bien feo. Ash. Aquí ponemos nuestro celular para grabar TikToks. Hey, chicos, si pueden ver mi culo, era broma. Y bueno, ahora vamos al cuarto de... Aquí en la esquina tenemos... Ahí está prendo la luz. Tenemos este espacio para que la bebé rasque y tome agua, porque se necesita ejercitar y tomar agua es una gatita saludable. Aquí entramos, a la izquierda está mi baño, se los quiero enseñar porque me encanta. Compré este tapete que no me permite cerrar la puerta. Güey, está de la verga ese tapete. No me deja cerrar la puerta, pero está delicioso, o sea,
Neta, esto me da placer y no lo pienso quitar. Prefiero no cerrar la puerta y cagar con la puerta abierta. Como somos los chicos más limpios del mundo, también ya compramos de esta palita que es así. Y por eso mis espejos están tan limpios. Luego, aquí tengo esta esquina. Como les dije, todo en este va a ser muy negro. Y aquí tengo mis lociones y un gatito que me regaló Dani Rodríguez. Luego vamos por acá. Este es mi closet. Tengo bastante ropa, pero me falta más todavía de meter. Aquí también trinques. Esta es mi ropa sucia que no he podido lavar porque sí sé lavar, pero me da hueva. Y a mí ya me llegó mi cama y mi colchón. A mí también. La base de hecho llega como en media hora, se supone. Me ha llegado, no sé por qué, güey. Aquí planeo poner como un rack de ropa muy chido. Va a ser una cabecera blanca, lo quiero todo blanco para que me dé paz. Para que me dé paz. Y aquí voy a proyectar un proyector. Eso es todo. Bienvenidos a mi canal. Estamos muy contentos, ya les quiero enseñar el depa terminado porque güey, así está muy aburrido, solo son paredes. Estamos muy felices. Este depa lo compramos con nuestros ahorros. No. Lo rentamos con nuestros amigos. No, ojalá lo hubiera comprado. Ojalá. El OnlyFans nos está yendo cabrón en OnlyFans juntos. Güey, en realidad yo sí lo quiero abrir, pero Jorge dice que no. No. Yo digo que sí. ¿Por qué no comentan si quisiera un OnlyFans de Jorampa? Eso fue todo por el video de hoy. Va a haber muchos videos cada domingo y nada, los amamos. Baby, Luis es a ellos.